Hi, teacher. Hi, good evening. Good evening. How are you? Fine, thank you. Okay, how was your day? Uh, I work, i working today. Okay, you worked today. You work or you working? No. Working is in the moment. Sí, sí. Ahorita no está trabajando. I, entonces, I que work. Si, si trabajó, puede ser el verbo en pasado. Si, se dice worked. I worked no. this day. No. Yo trabajé este día. Y si no. estoy trabajando en este momento, entonces le agregamos el, I, el I ING. I working o I'm working. Estoy trabajando, right? Okay. remember that when you when we use the verb with ing is is the the an action that is in the moment correct yeah all yeah. right yes thank you okay you're welcome and how are you everything is okay mm. is everything okay todo esta bien yes yes okay nice nice what, uh, what about let me see cesar Asensio, how are you how are you miss how good are you i'm great how are you good evening uh, are you okay yeah um, yes oh so 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 very excited <laughs> ah i imagine that yeah the you are traffic so is excited horrible yes the traffic is terrible right now terrible. yes <laughs> i understood okay what about uh, stephanie how was your day stephanie pretty good teacher pretty good are you tired uh no no, everything is okay. No. Yeah. Okay, nice. What about, let me see, Alexis. How are you, Alexis? Hello, teacher. Hello, how are you? Uh, are you okay? Yes, teacher. Okay, nice. Now, can you tell me what was our topic yesterday? What topic we saw yesterday? What time is it? What time is it? What else? Um, About the time. Different yeah. ways to say, the, to say the time, right? Vimos diferentes formas de decir la hora. ¿Cómo pregunto qué hora es? What time is it? What time yes. is it? Yes. For example, what time is it, Stephanie? It's is to past two. It's eight. What? To pass two minutes? No. Yes. <laughs> Again? Díganme de todas las formas que se le ocurra. Okay. What time is it, Stephanie? What time is it, Stephanie? Okay. Vale, pero... Son las ocho y tres minutos. ¿Cómo digo. It's. It's eight, como pasaron tres minutos de las ocho, ¿cómo podemos decir? Podemos decir, it's three past okay. eight. eight. Uh -huh. Yes, there is a one way. Can you tell me another way? It is three after eight. Three after eight. What another way? It is. A or three. Excellent, nice. <laughs> Eight or three. What is more easy to you? Um, it is A or three. three. Okay. <laughs> nice. Now, uh, Cesar, can you tell me what time is it, Cesar? Here. Let me see. Here. Uh, okay. What It's... time is it? Let me see. Here. Okay? It's one fifth. ¿Cómo sería qué hora es aquí en, en español? 1:50. Okay. Ah. La 1:50. Ajá. Ya. Yeah. Ajá, ok, dígame, dígame tres formas de cómo podemos decir la hora acá, ok, si es la 1 y 50. The first is 1.50. Uh -huh. It's 1.50, ok, yes. The second, es the second way. 50 after 1. 50 after 1, it's 50 after 1. Yeah. Ten, ten, en paz no sería sí ten paz tú ten paz tú no, si, si decimos ten. si decimos eh, faltan diez para las dos Cómo diría faltan diez para las dos como es la 1 y 50? Si sí, decimos, faltan para, 10 para las dos. Recuerden que el para se dice tú. ¿Cómo sería? 10, 10 después de tú. 10, 10, 10, 2. 2. Ah, 10, 2. <laughs> Ajá, cabal, 10, 2, ¿verdad? Porque decimos 10 para las dos. Ok. yes Now another. Is is it difficult to you the time? Let me see another way. Okay. Can you tell me, please? Someone help me with this time. This. What time is it? It's two o'clock it's two two o'clock two o'clock yes. yes excellent two o'clock okay now let me see here and okay can you tell me what time is it here what time is it it's it's two, oh, it's, two. it's what two what 2.30 2.30 another way 30 past 2 it's thirty past two. Yes, another way? Two half, 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 past. Half, half, it's half past two. Half past two. Nice. Nice. Now another, let me see. Here and here. Uh, what time is it? Okay, I need your participation. It's a quarter to mm -hmm. five. It's a quarter to five. Yes, another. It is. It, it, it is five forty-five. Five forty-five. Yes, another. Fifteen after six. is fifth fifth is a or oh, oh, a quarter after after six yeah, okay yes another you see that it's very important to practice ya yeah? al practicar ya ven que se aprende rápido al practicar verdad que sí okay now Continue with this topic. Let me see. Let me only. Okay, now with. Okay, let me see. I need to share the presentation. Now. ¿Did you remember that this, this here, this case? What time is it? Do you remember that this, this uh, draw? Recuerdan este dibujo que vimos este reloj ayer? Yes. Yes, teacher. Yeah. What is the secret? The secret uh, is that when is en punto. Use o'clock. Pero miren, el o'clock, eso es como que lleva una tilde. La O siempre tenemos que ponerle la, como la tilde o la comita que lleva. Miren, cuando se dice o'clock. Aquí esta tilde siempre tiene que llevarla cuando hablamos de hora. Right? And then o'clock is en punto. It means en punto. En half past es la media hora, ¿verdad? O 30, o 30, la media hora. 30 minutos, 30 minutes. Now, you can use past. Cuando pasa de las 12 y 1 hasta antes de la, antes de la, hasta los 29 minutos, digamos. Antes de la media hora, we can use past. Past, pasadas. Y cuando es para, ¿qué dice 20 para las, para tal hora o dice 25 o 15, utilizamos el to. To it means para. ¿Ya? Para. In this case, what, what time is it? It's 5 past 8. 5 past 8. ¿Cuál aguja nos sirve para la hora? ¿La pequeña o la grande? La pequeña, la, pequeña, la horaria. La pequeña es la horaria. ¿Cuál es para los, los minutos? La, grande, la, minute, la minutera la minute. es la grande, ya. Yeah. ¿Y cuál es la de los segundos? La dial, ¿verdad? Que es esta, miren, no sé si la logran ver en, en, en color amarillo. Creo que no la van a poder ver porque es chiquitita. En color amarillo. Esa es la segundera. o secundera, le llaman algunos. Now. Uh, did you remember about this this information? Esta información se la di hace bastantito. Al principio. Y hace, al principio, ¿verdad? De cuando es AM, cuando es PM. Ok, eso nos va a servir ahora, ¿ya? AM y PM. ¿Cuándo es mediodía? Midday or noon. Es mediodía. When is midnight? La media noche right midnight 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 now we, we did this exercise yesterday did you remember yes right and this part it was for homework yes did you do the homework did you do the homework ¿Hicieron la tarea? Yes, teacher. Yes. Now, I need two volunteers. Lo que me van a hacer es como una, una pequeña conversación. El primero le va a decir, excuse me, what, what's the time, please? What's the time es otra forma de preguntar sobre el tiempo, sobre qué hora es. Le dice, ¿cuál es la hora, por favor? Excuse me, disculpe, excuse me. What's the time, please? ¿Cuál es la hora, por favor? Le dice, así como aquí que dicen a veces. Me da la hora, por favor. Ya. Entonces el otro le va, le va a decir la hora del reloj de este. Y luego el otro le va a decir thanks, o oh, thanks a lot, muchas gracias. Ya. O oh, thanks a lot, muchas gracias. Okay. Yes. Now well. I need volunteers. One boy and one girl. Ay, teacher. Okay, Cesar. Yes. Yeah. Okay, girls, please. ¿Quién es la chica que me va a ayudar? Which the volunteer? And then I choose. I choose to Paola. Thanks, Paola. Paola, are you there? Yes, está ahí, Paola. Paola, no. En, Delmira. Hi, Delmira. Hi. Hi. Sí. Okay. Can you help me, please, with, with Let me see quién era mi. Ah, César, ¿verdad? With César, please. Ok, César okay. empiece. Le va a decir esta. Van a ver el primer reloj. Este me van a decir. Ok, César. Okay. Excuse me. Ok. ¿Qué es su Paola. Ah, ah no, yes. Delmira. Delmira. Delmira, ok. Yes, ok. Uh, Delmira, excuse me. ¿Qué time? el tiempo? please? Okay, what's the time, please? It is eight o'clock. It's eight o'clock, ok. Oh, thank you. Thank you, you're thanks welcome. a lot. Okay, you're welcome, excellent. <laughs> nice, así es. Now, um, let me see. Dígame un nombre, compañero. Eric Alexis O... Um, o Manuel. Ah, pero Manuel es ocupado. Um, Eric. Eric, ok. Eric. en let me see. Paola, are you there? Paola. Okay. Edgar, are you there? Edgar Reyes. Yes, teacher. Okay, can you help me, please, with Eric? Yes. Aquí, 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 aquí. yes. Okay. Now, eh, empieza Eric. Van a hacer este, miren, este, el número, el número dos. Okay. Okay. Empiece, empiece <laughs> Eric. Excuse me. Eh, what's the time, please? What's the time, please? What the time, please? Yeah. It's ten past two. It's aquí lo voy poniendo. mire it's ten. Bueno, que ese es el número dos. Aquí lo voy a poner. It's ten past. past two. Two. Okay. What is another way? Eh, it's two ten. It's two ten. ten. Así. Eh, two de dos yeah, yes it's two two ten. ten así no it's two ten it's two ten así yes Va, eso lo voy poniendo y después lo vamos a analizar ok, do you have another way um, No. No. Okay. And then uh, you said thanks a lot. Okay. Eric. Thanks. Eric? A lot. Thanks a lot. Oh thanks. Oh thank you. Thank you very much. Okay. Now thank you. okay. Thanks for your participation. Now analyze number two is this one. Acá es que hora es. What time is it? La y verdad. ¿Cómo digo la 2 y 10? It's 10 past 2. It's okay. It's okay. Eh, the second way. Can you tell me the second way? It's. It's what? ¿Cómo sería otra forma? It's 10 past 2. Yes or no? Yes. 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 It's the same. Ah, uh, it's ten past two. Yes, it's the same. Another way, and then it's. Uh... it's what? Tenemos la dos y diez. It's two ten. Puede ser it's two. Two. ten así, ¿verdad? Y ten. Is two ten. ten. La y dos ahí, y diez, ¿verdad? Disculpe, uh, Tell me. Ahí se, se dice así, es dos diez o se, se podría poner la 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 cómo llaman el el i de promedio En ¿Cuál? En, is two ten o Ah, el y? Decir, La 2 y 10. 10. No, no en este caso no se le pone el i en el centro, sino que solamente se dicen los números. Ah, okay. ¿Mm? Okay. Por ejemplo, si fuera 9 minutos, como lleva el 0, 2 y 9, digamos, lleva 0, entonces podemos it's decir two it's two oh, ajá, correcto. Y aquí como ah, no okay. lo lleva ya lleva el 10, decimos it's 10. Can be 10. ¿Ya que another? ¿Tienen otra? Oh no, no. No, and then continue with number three. Another volunteers, me Stephanie. Okay, Stephanie, thanks. And let me see Edwin Rivas. Can you help me, Edwin? Yes. Okay. Edwin start. Empieza acá. Excuse me, Stephanie. Excuse me, Stephanie what's the time please what's the time please no it is this yes, yes this yeah okay it is it's... it is a quarter of permitting it is a quarter to five. to five it is or... a quarter to five okay. or It's 5 to 45. It's, it's... what? 5. Five. It's 5 45. 245. 245. Analiza esto, el segundo. Analiza en el segundo. Acá three. está... Decimos, it's a quarter to 5. Falta un cuarto para las 5, ¿verdad? Llevaría el 2, la 4, 2, 5. Aquí lo hice, comparto la 5. Bien, en el segundo, aquí no está bien. Veamos cómo podemos decir el segundo. ¿Cuál es el monitor? It's 5, five, 45. Five. It's 5, five, 45. Five. Yes, it's 5, five, 45. Five. También, ¿verdad? Yes, yeah, it's 545. What else? I otra forma. It's 15 to 6. It's what it's 15 to 6. 15 to 6. I'm going to say Yes. 15 para las 6. Yes. 15, to 6. Uh -huh. 15 para las 6. Aquí tenemos el para. Miren, 6. ¿Ya? Yeah. ¿Verdad ah, que okay. está fácil? Sí. Yes. Ok. Yes. Thanks. Another volunteers. Another two volunteers. Remember that practice is very important. ¿Ya? Yeah. Ok, pero ahí la última sería siempre. It's 15 to 5, siempre. It's, eh, faltan, quiero ver. Ah, no, para las 5, eh, ¿verdad? 15 to 5, porque un cuarto para las 5 falta, ¿verdad? Ah, sí, sí. Para las sí, sí. Yes, yes. Ok. It's a quarter to 5, yes. It's 15 to 5, yes. Now, another volunteers. Teacher, Alexis. Ok, Alexis, ¿en? Who help me? Who else? ¿Quién más? Ok, Alexis, ¿en? Paola, yo. are you there? Who is yo? Manuel. Manuel, ok. Thanks. Now, Alexis, haz to Manuel. Pregúntele a Manuel. Excuse me. Hello, Manuel. Excuse me, what's this? What's the time, please? Excuse me, what's the time, please? Okay, Manuel, this clock. It's uh, ten o'clock. It's ten o'clock. It's ten o'clock. Okay. Ahí ya sí, no habría tengo. otra, ¿o? solo así sería? No, solo así porque es en punto. Decimos en punto, ¿right? Bueno, Now, continue with this one. Who help me? Esta fue la tarea, si ya la hicieron, solo díganme lo que tienen ya en su cuaderno, ¿right? Porque esa la dejamos para, ¿para qué? Para homework, to practice. Now, another. Bueno. Please tell me another. This one. What is the time here? What, what time is it? Hora es aquí? Twenty past six. say six. 20. 20. Pas six? Six, uh, no, Twenty Twenty past six. Uh, 20? Twenty past six. past six. Yes. Okay, another way? It is six twenty. It's six twenty. Another? Another? Dijimos que son las 6 y 20, ¿verdad? En español. Sí. Yeah. Ok. Y ahí se podría decir, eh, faltan 40 para las 7, ¿no? Sí. ¿Por qué no? Sí. what? ¿Cómo digo, faltan 40 7, para las 7? 40 to 7. Es 40 para 7. Sí. ¿Es ok? Sí. Another otro? Ya. Ah. I think no. Okay. Vale, vamos con la otra. Number six, this one. Number six, this one. Número 6 this one. Uh, It's quarter six. past eleven. It's what? Eleven quarter. This one. Este último estamos viendo ahorita. Este. Uh, okay. This one. It's quarter, quarter past eleven. ¿Qué hora es aquí eh, en, en español? ¿Qué hora es? No, 11:20. Eh, no, porque la, la aguja chiquita es la de ah, la otra. 5. 5 para las otras para cuartas. La, la para son las 3 y 55, ¿verdad? Entonces, ¿cómo decimos son las 3 y 55? It's 455. 455. 455. 455. ¿Qué es? It's, it's, five two, five, six. Five, it's what? It's five, five to two, two, four. Five Five four. Four. four porque faltan cinco para las cuatro. Ah, yeah. yeah, entonces decimos: it's five to four. Faltan cinco para las cuatro. Y en la ¿Ya? primera no sería. Eh, Aquí sería 4. Yes. Porque estamos Aquí, hablando de las 3.55. Yes, yes. Aquí sería. Three. It's 4.50. What? 3, ¿verdad? 3. Ah. Yes. Porque son las 3 y. 55. 55. Ya. Yeah. Another. Another. Now, this one, can you tell me with this clock? With this Por, one. Porque le puso x 453. Let me see. It's 453. Vaya, en esa estamos, ¿verdad? ¿Cuánto yeah. era aquí? For what? 4 what? 4.50, Ahí es como las 4 y 45. Ajá. Uh -huh. 4:45. 55. Entonces, la onda. 55. Eran las, eh, no, porque son las 3:55. Entonces aquí tendría, son las 3:55. Ah, faltan 5 para la 4. 3:55. It's 3:55. It's 3:55. 55. 55. Excelente. Revisen las otras, todos los que hemos hecho. Please. Vean si estamos bien. It's 3.55. It's 5 to 4. Yes. Okay. In this one, this one, what time is it? ¿Aquí qué hora es? ¿Qué hora es? Son las 2 y 35, ¿verdad? ¿En español? Do y 35 en español. ¿Cómo digo, son las 2 y 35 o cómo digo la hora. Cago a time is it? It's 2:35. 30... It's uh, 2:35. 35. Así, ya. Ya, it's 2:35. Ya, yeah. another way. It is. Twenty-five to three. It's twenty-five. Two three. Yeah. Okay. Yeah. It's okay. Do you have any question? It's uh, thirty-five past two. It's thirty-five. Past two. Uh, past two. Past two. Okay. Now, do you have any question for this part? Eso solamente es práctica, ¿verdad? Pura práctica. Ustedes agarran su reloj, ponen diferentes horas y empiezan a practicarlo para que no se les olvide, ¿right? Now. Okay, everything is okay, ¿O do you have any doubt? Because I need continue with this with another topic. Okay. Teacher, tell me. Eh, solo una pregunta. Eh, yo recuerdo que usted cuando dio este relojito así como este decía que de las dos, como de esto para acá eran paz. Y uh -huh. cuando ya era de 25, un cuarto, ya se usaba el tú. Yes. Entonces. This en, ese caso, ajá, uh -huh. en ese caso que decimos 25 a las 3. Entonces ahí el compañero creo que dijo que usó el pas, es válido. Veamos cómo lo dijimos, a dónde si estaba eso. ¿En qué número? Es el último. El último, el último. yes. Vale. La primera dijimos, no, it's 2:35, son las 2 y 35. Luego dijimos aquí, it's 35 past 2. Aquí sería, son 35 minutos pasada de las 2. Sí, porque aquí son las 2 y 35. Pero si decimos, faltan 25 minutos para las 3, ahí sí sería, eh, ya no sería el past. Sino que sería el tú. Oh. ¿Ya? Yeah? Okay. Okay. Sí, okay. aquí como dice, pasadas las dos, está bien. Pero uh -huh. si decimos, faltan 25 minutos para las tres, ahí sí le vamos a poner el, el otro, que es el tú. Ok. ¿Ya? Yeah? Ok. okay. Thank you. Ok, you're welcome. Now, continue with this topic. ¿It's it a.m. or p.m.? Is this is the new topic. Is it a.m. or p.m.? Como ya vimos en la clase anterior, este, ¿verdad? Cuando es p.m. y cuando es a.m., vimos las horas aproximadas, right? Entonces, ahora vamos a practicar esto. Let's practice. It's seven o'clock. It's seven o'clock in the morning. What is the meaning of morning? Ya. Mañana. Yes. It's seven o'clock in the morning. And then it's seven a.m. Miren cómo es en la mañana. Podemos decir son las siete de la mañana o podemos decir son las siete a.m. Both are correct. It's seven o'clock. Las siete en punto, right? O'clock dice en punto. In the morning, en la mañana. Miren. Aquí va tomando la carita el sol. And then it's 7 a.m. Both are correct. Number two. It oh here, here. It's seven o'clock in the evening. What is the meaning of evening? De tarde. Noche. No tarde noche. Noche. Yes. In the evening is en la noche. In the evening, en la noche. No. And then it's seven what? A.m. o PM. pm pm now it's 12 o'clock it's 12 pm sí. pm it's noon what is the meaning of noon mediodía mediodía excelente and then it's 12 pm mm. a veces decimos 12 m ¿verdad? 12 m o 12 m que es el meridiano el mediodía But it's correct PM too, right? Why? It, yeah, it's noon. It's mediodía. Oh, it's 12 p.m. Son a 12 p.m. Now it's 10 o'clock at night. It's 10 o'clock at night. Interferencia de nuevo, please. It's ten o'clock at night. It's 10 p.m. ¿Ya? Aquí dice, it's ten o'clock at night. What is the meaning of night? La noche. Noche. Yes, es la noche, ¿verdad? Aquí está la luna. Miren, at night. It's ten p.m. ¿Ya? Porque es en la noche, las diez de la noche, diez p.m. Now. it's 4 o'clock in the afternoon. it's 4 o'clock in the afternoon. what is the meaning of afternoon? la tarde. la tarde. and then it's 4 a.m. or p.m.? pm. pm. next one. it's 12 o'clock at night. it's 12 a.m. it's midnight. What is the meaning of midnight? Medianoche. medianoche. Es la medianoche, right? And then it's 12 o'clock at night. Son las 12 de la noche, ¿verdad? And then it's, it's 12 a.m. ¿Por qué? Porque de las 12 y 1 en adelante empieza ya la mañana, ¿verdad? El morning. Entonces sería it's 12 a.m. It's midnight. Cualquiera de los dos podemos decir las 12 de la madrugada. O la medianoche, ¿ya? Yeah? Do you have any question for this part? No for the moment. No for the no, moment. Okay. Here, esta información se la di ayer. I told, you, I, I told you, yesterday that minute hand es la minutera, hour hand es la horaria, and dial es la secundera. Yeah, la que marca los segundos, right? Now, the instruction is say each time a different way to others. Now, Fatima, can you ask to, let me see to Edwin Rivas, ask what time is it this one, please? Pregúntele a Edwin qué hora es and use this clock. Usen este reloj. Fátima are you there good, morning. good evening hi good evening how are you I'm fine okay can you tell me please ask to Edwin about the the time a Edgar me dijo verdad a Edwin Oh Edgar vea ve a quién de los dos le quiere preguntar okay is your decision Edgar what time is it? Ok, edgar Edgar, are you there? Está ahí Edgar and then to Edwin pregúntele a Edwin porque no sé qué se hizo Edgar Edwin what time is it what time is it? It, uh... Twenty past one. Twenty past one. Now excellent. Now ask the this about this this clock to let me see to Cesar. Fatima? a Cesar the same. This one. Cesar, what time is it? What time is it? X. Eh, go. Go, Fatima. X twenty two five four. Twenty. Two four. This one. Yeah. It's okay, you know, Fatima. I'm not twenty five. It's twenty five. X <laughs> twenty five to four. Twenty five. Tu Ya. Yeah. Yeah, it's okay, or no? Aquí no es 25, es 20 porque está en el 8, mire. Here, aquí faltan 20. Ah, okay, okay. Yes, 20, and then? Yeah, 20. Yes, okay. it's 20. 20, 2, 4. Excellent. Now. Cesar asked to uh, let me see us to to Delmira about this clock, please. Okay, uh, good evening, Delmira. Excuse me, what time is it? It's twenty five to nine. Analyze if if the answer is okay. Repeat please your answers. It's Dianos, uh -huh, it's 20, Twenty-five. Twenty-five to nine to nine. It's okay or no, Cesar. It's okay. It's okay. Okay. Nice. Excellent. Now Eso no lo vamos a hacer porque ya practicamos. Ok, it's, o dígame aquí, here. Ok, it's 12 p.m. Right, o solo dígame, dígame eh, qué otra forma, otra forma diferente de decir que son las 12 p.m. Lo que acabamos de ver aquí. Right? It's 12 o'clock. It's 12. o clock ya ¿Yeah? it's ok or no yes. yes now y si decimos son las doce la, del mediodía ¿cómo más podemos decir? No. it's twelve noon mm -hmm. yeah. o si no es solamente it's noon ¿verdad? it's noon, it's noon. It's noon. Yeah. ¿Mire? es mediodía it's noon Oh, it's midday? Yes, or it's midday. Excellent. In this one, it's 4 p.m. Can you tell me another way? It's what? 4 o'clock. It's 4 o'clock. Another? Como digo? ¿Son las cuatro de la tarde? It's four in the evening. It's four, four. 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 In, the afternoon. in the afternoon, right? In the afternoon, en la tarde, ¿ya? Yeah? Ah, pues eso es lo que acabamos de ver ahorita, miren. In the midnight, morning and evening. Ok, now... Una recomendación, todo el material extra que les he enviado, eso sáquenlo de su de su plataforma si lo tienen solamente en su en el grupo de WhatsApp, eso lo sacan y guárdenlo en su computadora o algo porque les va a servir. Porque cuando ya termine el curso, el grupo lo, lo eliminan para crear nuevos. Ya, el, 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 el chat de grupo, más bien, el chat de grupo es eliminado. Entonces, para que ustedes puedan estudiar con el material extra que les envié, lo sacan. ¿Ya? Y lo sí. guardan ahí en su, en su, en su en una memoria o en algo, right? Now, this is a new topic. Rising and falling intonations. Rising and falling intonation. What is the meaning of rising? Rising. Rising is subiendo. En falling is bajando. Con, aquí dice, subir y bajar la entonación. ¿Ya? Yeah. Can you repeat after me? Rising. Rising. Rising, Rising and falling. And falling. And falling. Intonation. Inton Inton intonation Listen listen En notice the intonation of the yes no nw question please pay attention to the audio is she getting up are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Yeah, is she getting up? Please repeat after me. Is she getting up? Is, is she, she getting, getting up? up? Are they sleeping? Are they, are they sleeping? Are they sleeping? Are they, are they sleeping? They sleeping? Aquí como si, si ponemos atención, miren la flechita está para arriba. en then esta entonación sube. Rising, right. Is she getting up? Up? Entonces Is la entonación sube, up? right? Sube. Is rising. Is she getting up? They are sleeping. Yeah? Sleeping? And then, al pronunciar esto, la, la la entonación sube. Háganlo, please. Repeat. Is she getting up? Is, is, she, is she getting, getting up? up? Are they sleeping? Are, are they, they sleeping? sleeping? Sube la entonación, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuándo baja. What's she doing? What? What's, What's she doing? What are they doing? What are they doing? Ahí la entonación baja. Miren, si decimos getting up y decimos doing, ahí se siente el, la, la entonación cuando baja y cuando sube. Getting up, sube. Sleeping, sube. Doing, baja. What are they doing? Ahí baja la entonación. Now, esto el, el audio lo pueden escuchar también varias veces en la plataforma y de esto también tienen un ejercicio recuerden que es ahí van a tener ya el examen final también allá al, a, al terminar la sección ahí aparece el examen final ya lo pueden empezar a hacer no sé cómo van porque cuando es la última clase la mayoría de veces piden que ese mismo jueves envíen ya todo el trabajo que han, que han terminado, ya no esperan hasta viernes, cuando es la última semana. Entonces ya hoy es martes, hagan los ejercicios, todos los que puedan hacer de la plataforma o todos, si gustan. Si y cualquier duda me preguntan para que el jueves usted lo tenga ya completado y pueda, pueda subirlo, para que no espere hasta el viernes, por si se los piden el mismo jueves, ¿right? Porque es la última semana de clase que tenemos. Now. Answer using yes, no questions. Recuerdan que el yes, no questions son las cortas, ¿verdad? Tell me. Una consulta. Y, yes. y después, bueno, la otra semana no hay clase, entonces. No, la otra semana no. Nosotros terminamos este jueves ya el curso de, de principiante uno. Luego a ustedes les van a avisar para que se puedan meter al principiante dos. No sé si ya les mandaron un mensaje o todavía no. No. Sí, ya lo mandaron. Ya mandaron. Sí, mí, sí, sí ah, okay. Ya mandaron. ok, entonces confirmen, confirmen que sí para que le, lo puedan preparar ya y les puedan dar el otro grupo, que es el, el sería el 2. ¿Ya? Now. Eh, here we have I need your answers. Answers using yes, no questions. Please. Now, is he getting up? ¿Cómo sería una afirmativa, una una afirmativa yes/no question o una afirmativa question, una respuesta afirmativa? Yes, she is. Is he getting up? Uh, yes, he is. Yes, he is. ¿Cómo sería negativo? Is he getting up? No, he isn't. No, he isn't. O, oh, no, he's, he's, not. he's not, right? Recuerdan que tenemos dos formas de hacerlo negativo. Yes. No, yes. he isn't, o oh, no, he's not, también, right? Ya. Yeah. Now, second, are they sleeping? Are they sleeping? Yes. Yes, they are. Yes, yes they, are. they are. In uh, negative? No. No, they aren't. No, they aren't. Or no, oh, no, what? Or no? They are not. Did you remember las dos formas de ser la negativa, verdad? Aren o are not. Next one. What's she doing? What's she doing? They. What's she doing? She's It's, sleeping. She's sleeping. sleeping. She's, she's sleeping. She's sleeping. sleeping. Yes. yes. Now what are they doing? They what are they doing? They, uh, they are dancing. They are playing. Oh, playing. Tennis. Oh, playing. Yes. playing <laughs> tennis. Yes, <laughs> Playing tennis, yes. It's dark the, the 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 draw is the picture is draw. Here, okay. They are playing tennis. Miren, están jugando tennis. right? Now, continue with next one. Okay. Do you have any question for this part? No? no, for the moment. No, for the no moment. Bad. Okay. Present continues with W questions. Aquí tenemos el presente continuo de nuevo. ¿Cuál es el presente continuo? When we use ING, right, when the action is in the moment, now. OK, se lo voy a poner un poquito más grandecito para que lo vean. OK, here. OK, present continuous, w, w questions, here. Victoria is in Los Angeles, right? Is in Los Angeles and it's 4 a.m., 4 a.m. What's Victoria doing? What is the meaning of the que this question? What is the meaning? What's Victoria doing? What yeah, is so Victoria doing? What is Victoria doing? Estoy escuchando que cuando pregunto, los mismos me están contestando. En what about the rest of the students? Todos tendrían que estar participando para ver si tienen alguna duda o lo saben hacer, right? Porque los mismos me contestan y los demás no sé qué se han hecho. I don't know what happened with you, right? And then I need your participation because it's very important. Okay, okay, Los Angeles 4 a.m. What's Victoria doing? She's sleeping right now. Yes, right now. Ahora o en este momento. She's sleeping. Ella está durmiendo. Yeah. Right now. Next, Mexico City. It's 6 a.m. What's Marcos doing? Can you tell me, please, what's Marcos doing? ¿Qué está haciendo Marco? What's getting Marcos up. doing? He's aware. He's, he's aware. aware. Yes. Aware. Yeah, but he's getting up. Aquí está I'm la respuesta, up. miren. He's getting up. What is the meaning of getting, getting up? Levantan, es, levantándose y yes, es levantarse and then dice it's 6 am miren son las 6 am so entonces he's getting up él se está levantando ya okay. yeah. now next one new york city it's 7 am what are Sue and Tom doing His Tom and she's Sue. What are Sue and Tom doing? ¿Qué está haciendo Sue and Tom? They are what? They are having breakfast. Están tomando su. ¿Qué es su desayuno, su almuerzo o su cena? Desayuno. Desayuno. Breakfast. Breakfast. Now, next one. He is in Brasilia. And it's 9 a.m. What's Celia doing? She is Celia. What's Celia doing? She's going to work. Aquí estamos utilizando los verbos en presente continuo. Como pregunta, right? Preguntas y respuestas. She's going to work. Ella que está indo a trabalhar. Yes, she's going to work. Ela está indo a seu trabalho. Now, uh, where, where Celia's work? Work? Here is yeah. the answer. In the bank. Yes, in a bank. Yes, she's Celia's Celia working in a bank. Now, here is London. And it's 12 noon. What are James and N doing? It's noon. It's noon. So they're so, having lunch. So they are having lunch. Como es mediodía, ellos están ¿qué? almorzando, right? Having lunch, yes. están tomando su almuerzo. Yes. Now, here is Moscow, Moscow, and it's 3 p.m. What's Andre doing? Working. He's working. working, yes, he's working. Now, next, he's Bangkok. Benko. And it's 7 p.m. 7 p.m. What's Permsak doing? What's Permsak doing? El se llama así, Permsak. It's a our name. ¿Qué está haciendo él? He's sí. eating. Mm -hmm. Eating? Dinner. Mm -hmm. Dinner. Right now. Dinner right now. He's eating dinner right now. El está cenando. Yeah, en este momento. Now here is Tokyo and it's 9 p.m. What's Hiroshi doing? What's Hiroshi doing? He's, he's watching television. He's watching television. He's watching television. And Another, the last one is your theory. It's que La cero hora, ¿verdad? ¿Cuáles son las cero horas acá? 12 de eh, la noche. Dos la media yes. noche. Midnight. yes, midnight. What are ¿Cómo, you cómo doing? Se ahí. Midnight. midnight. No. Yes, midnight. No, Now. Okay. The question is for, let me see, for Fatima. What are you doing, Fatima? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? I am studying. Yes. English. Excellent. I am studying English. Now, what are you doing, Eric? What are you doing, Eric? It's, it's Aquí me puedes decir it's las las nueve, digamos. It's nine o'clock. So I'm. Son las nueve, entonces estoy que. I... Invent. Invent. I... Pero, dígame un verbo con. Como... Ah yes. And then it's nine o'clock o 9 okay. PM. So I'm working. Entonces I'm working. estoy trabajando. Y si yeah. quiero decir estoy pensando en dormir, ¿cómo digo pensar? I'm, I'm thinking. thinking. I'm thinking. I'm thinking go to bed. Estoy pensando irme a la cama. I'm thinking go to bed. Okay, now what are you doing? What are you doing, Edgar? Okay. I don't know. What are, what are you doing, Alexis? Alexis, what, what are I, you doing? Uh, it It, it, um, ok, I am. I am. ¿Qué está haciendo en este momento? Dígame que está viendo televisión. Uh, ¿Cómo sería? I'm. I'm a está viendo televisión. I'm watching television. I'm watching television. Yes, oh, I'm watching TV. Now, con eso termino, solo le, le, aquí la, la, el, okay, el complemento, la fórmula, vamos a ver la fórmula. Ok, la fórmula para usar el verbo, el presente continuo, ya la habíamos visto, pero acá se la recalco. Ok, when is, cuando es una pregunta, dice, la W word is what in this case? What is, is, es el verbo to be, el sujeto es Mary, what is Mary, el verbo es do, el ING, que es el haciendo, ¿verdad? Y Right Now, que es ahora. Entonces dice, ¿qué está haciendo Mary en este momento? Right Now, en este momento. ¿Qué está haciendo Mary en este momento? Okay. She's watching TV, for example. She she's watching TV. She's listening to music. Listening yeah. to music. Yeah. Aquí tenemos la formula. What is Mary doing right now? She's watching TV or she's listening to music. Esta es la formula, right? Cuando hacemos una pregunta siempre debe de llevar la question mark, que es la el signo de pregunta, right? And then tomorrow we will continue with this topic because it's very important this topic and uh, some conversation too for tomorrow. Uh, es importante que traten de de eh, repasar los temas que hemos visto por alguna duda que se presente, porque solamente nos quedan dos clases, mañana y el jueves, right? And then remember that if you have any doubt, please let me know. You can write me and call me, yeah? And I, and I explain you again. Okay? Thanks for coming. See you tomorrow and have a nice <coughs> night. thank you teacher thank you. You're welcome. good welcome good, good night god bless see you, you tomorrow see you hey. bye bye